decir que si no fuera por la gestión que está haciendo el Banco Central, esas Lebacs que vos denostás, ¿sí? ¿Sabés cuánto sería la inflación? 500%. Ese tipo de personaje nos hubiera dejado en una hiper. Un día y no en estos dos casos que yo te estoy mencionando, el PBI, ¿sabés cuánto cayó? Cayó 6%. ¿Sabes lo que pasa? Que a vos te faltan datos. Estás muy flojito de datos. Te faltan los papeles. Estás flojito como todo peroncho. Salí de tu auto. Sí, él le acusó de gorila. Él le acusó de gorila. Entonces, ¿sabés lo que te pasa vos? Salí de acá. Es cierto, el PBI está cayendo un 1,5. Pero si hubiéramos quedado con el desastre que proponía la gente que él apoyaba, estaba cayendo 6 y con una hiper. Mirá qué lindo mundo nos dejaba el kirchnerismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién te dijo que no habló con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Estuvimos en vos sos el campeón del buenismo. Ay, qué lindo, qué maravilloso. Ay, ¿sabés lo que pasa? Que es una pasada lo que estás diciendo. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el payaso te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que una, digamos, algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. A vos te dijeron que el payaso te queda bien y te queda mal. No, pero no. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es el problema? Que hablar de las cosas que dicen ustedes lleva al ridículo. Nadie puede creer la palabra de juicio que alguien diga lo que decís vos. Después está lo vinculado al verdadero desarrollo de la mujer, al acceso a cargos de dirección, a la brecha salarial que todavía existe. Otro mito. Otro mito. ¿Todos son mitos para ustedes? Es que es muy sencillo. Señores, déjenlos hablar. ¿Todos son mitos? Es muy sencillo, es muy sencillo. Si la mujer ganase menos que el hombre, la mujer sería una privilegiada porque ningún hombre conseguiría trabajo. Yo, empleador, si a la mujer le pago menos, nunca contrataría a un hombre. Me ahorraría un montón de dinero en sueldo. En México, la libertad de expresión protege que cada quien pueda tener una opinión y expresarla, hasta el punto en el que esta llama a limitar los derechos de las personas. El título y los comentarios de este libro y de esta presentación que se va a hacer es bien clara. Habla de los cuales de los falsos derechos. Entonces, no podemos dar cabida a este tipo de agresiones, porque claramente es una agresión contra nosotros, y pedirle a nuestras autoridades que estén vigilantes y que trabajen, que realmente hagan valer los derechos humanos de las personas, porque no podemos permitir que cualquier persona venga a decirnos que nuestra familia no debe tener la misma protección del Estado, que el Estado está promoviendo un estilo de vida incorrecto, porque llaman a nuestro estilo de vida incorrecto, que nuestros derechos son falsos. Ese es como el cinismo más grande que cometen estos dos invitados. Bueno, esto se va hacia una progresividad de la censura sistemática contra todos aquellos que no piensen como ellos, bajo el subterfugio del discurso de odio, que ellos definen lo que es el discurso de odio y lo que no es el discurso de odio. Ellos tienen el poder de decir cuáles son los derechos reales que son los que les asisten a ellos, y están nerviosos porque alguien dice, oiga, yo creo que esos derechos se pueden poner bajo la lupa crítica. Entonces dicen, esto es odio, esto no puede decirse en nuestra sociedad porque además tenemos el poder de establecer qué es odio y qué no es odio. Derechos falsos, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con que cada uno se autoperciba como quiera, ¿eh? Si acá Nicolás se quiere autopercibir como una mujer, adelante, no es eso lo que está en juego acá. Lo que está en juego es que su autopercepción engendre obligaciones jurídicas sobre mi persona, en el sentido de tener que adherir e incluso adecuar mi lenguaje a su autopercepción que no tiene por qué ser la mía. Ahí es donde hay derechos que chocan entre sí. El señor habló de vigilancia, espero que vengan a vigilar. Macho, esto es un libro, no es una bomba atómica. No hay que mandar a nadie a vigilar lo que pasa con un libro y una conferencia. Es un libro. Si no te gusta el libro negro de la nueva izquierda, léelo, número uno. Número dos, escribí el libro negro del libro negro de la nueva izquierda y debatimos de nuevo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos quién es? Kevin, de Palermo. Kevin, de Palermo. Sí. ¿Cómo estás, Kevin? Bien. ¿Qué te sientes ser un nazi? ¿Cómo? ¿Qué se siente ser un nazi?
No sé qué se siente ser un nazi, no. ¿No sabría decirte vos? ¿No sabrías decirme? Si sos alto nazi, chabón. Alto nazi. ¿Yo soy alto nazi? Sí. ¿Y vos qué sos, Kevin? Déjame adivinar, Kevin. Vos sos orgullosamente de izquierda, ¿no? Yo tengo conciencia de clase, papá. Soy socialista. A diferencia tuya. ¿Sos socialista, Kevin? Sí. Che, decime algo, amigo socialista. Hablando en serio, un segundo en serio. Vos querés a tu país, querés a tu país, Kevin. Asumo sí, que a diferencia de vos. Asumo que querés de vos, a diferencia mía. Sí, yo quiero que mi país avance. Ah. ¿Entendés? Que no se quede la edad de piedra, como quieren los nazis como vos. Okay. ¿Y por qué querés que tu país avance, Kevin? Contame. O sea, vos tenés sentimientos por tu país, me imagino, por tu gente, por tus raíces. Está bien eso, que es por eso, ¿no? Sí, claro, tengo alma a diferencia de vos, nazi. Kevin, ¿te gustaría que recuperáramos las Malvinas, ponele? ¿Que nos convirtamos en potencia? Si me vas a venir con que ambos queremos que el país mejore, pero de diferentes ideologías... No. Que ese verso no te lo compro. Kevin... No creo que los nazis quieran lo mejor para el país. Kevin, ¿entendés? Te juro que no voy por ese lado. Kevin, te juro que no voy por ese lado. Solamente quiero saber si tenés sentimientos de amor por tu país, por tus tierras, por tu gente, por tu pueblo. ¿Tenés sentimientos de amor por tu país, Kevin? Obvio que los tengo. Bien, tenés sentimientos, digamos, nacionalistas. O sea, sos bien argentino, sos nacionalista. Soy nacionalista, obvio que sí. ¿Y sos socialista? Sí. ¿Podemos decir que sos nacional socialista, Kevin? No. Bueno, Kevin es nacional socialista. Es gracioso porque él pensaba que yo era nazi. Se llama proyección psicológica. ¿Cómo estás, Débora? Mira, te contesto. El dato que vos das es falso y te digo por qué. El 96% de las denuncias de violación terminan en condena, con lo cual la justicia no favorece a los hombres. Los únicos casos en los cuales se valora como prueba dirimente el testimonio de la víctima son los casos en los cuales media violencia hola, de género. Hola, discúlpame, porque estás diciendo una barbaridad y a lo mejor la gente te cree. Yo hablo con 100 mujeres te pido por favor que no me ataques. Y te puedo asegurar que no hay 96% de violadores que estén condenados. O sea, hablemos con seriedad. Sobre todo vos, que sos, como dijiste, un hombre de derecho. Muchas gracias. Perdóname. ¿Con quién hablo? Zuleika Esnal es mi nombre. Es del colectivo. ¿Cómo? De perdóname. Zuleika Esnal. Actriz es mi nombre. Del colectivo. Mira, perdóname. Si ustedes son de. Perfecto. Ustedes lo que están haciendo, ¿saben cómo se llama? Justicia por mano propia y venganza. Ustedes o se someten al Estado de derecho. Vos empezás a mostrar el título de abogado, querido, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. Una barbaridad. No, acá nadie está haciendo justicia por mano propia. La fortaleza, acá estamos pidiendo justicia. ¿Puedo hablar? Justicia por mano ¿puedo propia hablar? Es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad. Por favor. ¿Puedo hablar? Medí hablar? Tus palabras, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. ¿Vos sabés lo que es justicia por mano propia? ¿Sabés lo que es justicia por mano propia? Contestame lo que te pregunto. ¿Sabés lo que es justicia por mano propia, querido? ¿Sabés la cantidad de mujeres que mueren en este país por día? ¿Vos sabés lo que es el estado de inocencia? ¿Vos sabés la cantidad de condenas de femicidios que hay? ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que hay? Sé perfectamente, porque hablo con 100 víctimas por día. Lo que estás haciendo es una cacería de brujas. Vos no hablás por nadie. Vos hablás con responsabilidad. Andá a la justicia y dirimí los conflictos en la justicia. Porque sabés que es esto, es una cacería de brujas. Lo que están haciendo ustedes es lo que hacía Torquemada en la época de la Inquisición. Esto es una cacería de brujas. No estoy defendiendo a Juan D'Arte, si lo defendería. Vos no podés hablar de justicia por mano propia. Y vos sos una maleducada. Educada. No, y vos sos yo una te estoy diciendo las cosas como vos, querido. Y vos sos una maleducada porque yo estoy debatiendo ideas y vos me estás atacando personalmente. Un segundo, doctor, un segundo. Perdón, un segundo. Mariano, pero bueno, hay cosas que no las un puedo segundo, tolerar. Un segundo, perdóname. Un segundo. Ojo los tonos, ojo la voz, que estamos hablando con una mujer en cámara. Que ya va a empezar mal pisado. Está este, bien, este caso. Pero bueno, la mujer bueno, me tiene que favor, respetar por las circunstancias de ser humano. Bueno, por favor. ¿Por favor qué? Perdón, no entiendo. No entiendo por favor, por favor que la mujer que no me levante la voz a mí y yo no le voy a levantar la voz a nadie. Sácalo, doctor. Después seguimos. No va. A mí no me gusta, te voy a decir honestamente, y me sorprende de vos que una participante, una co-conductora, una mujer, que es el primer día que está hoy, termine en esta situación casi y llorando. ¿Por qué? Porque lo que yo leí, lo tuyo, quiero ser honesta. Los míos son RT, no son tweets, y los de ella sí son tweets, ¿eh?
Escuchame. Lo de ella sí lo escribió ella y yo, digamos, Javier, si hago RT, es RT. Javier. Si, ahora, si no les gusta, no es mi problema, es de ella. Javier. Lo que yo leí es sumamente agresivo. ¿Querés lo? Y ella me dijo asqueroso, leí, tarado, pero... misógino. Y sí, lo pienso, decir... lo pienso. Bueno, vos lo escribiste, yo no escribí nada. Yo no escribí nada. Disculpame, ¿querés que te lea los tweets de él? Te los voy a leer. No, no, chicos, no mientas. Chicos, esta no es la temática de nuestro programa. No son tweets míos, son RT. Retweet, entonces no mientas. Agredir a una mujer y retuitear, si a mí me escriben algo agresivo sobre Marcela y yo lo retuiteo, lo estoy avalando. Bueno, Javier, eso es que no los escribí yo. Javi. No pudiste encontrar ninguno escrito, Javier, por mí. En cambio, estos sí están escritos por vos, que es lo grave. Un minuto, por favor. Javier, a ver, las agresiones de ellas están escritas por ella. Yo no escribí nada sobre ella. Javier. Yo no escribí me nada lo dijiste sobre al ella. Aire, me dijiste chorra y violenta y no señalándome, te, ver, gritándome. De vuelta, seguí sin entender el ejemplo. No, ningún ejemplo, pongamos este palabra. Otra vez volví a explicar. No, sí. Hay 35 minutos en un video. El HPV. Aclarándolo. El HPV. Te lo pido, por favor. Siempre hemos tenido mucha armonía. Obvio, sí, mucho claro. Buen programa. Esto a mí me pone mal. La armonía y sobre no la, todo, la desarmonía y sobre no todo la el primer yo, día de nuestro programa. No a mí no me importa yo. El rating ni nada por el estilo. ¿Quieres ver me parece que muy violento agredir a una mujer. Javier, porque esto, digamos, son pruebas interesantes. No me obligues a que te diga muchas gracias por haber venido. No me obligues a eso. ¿Ok? Gracias. Entonces, se termina acá la conversación de esto, de esta violencia. Esto lo pueden arreglar con abogados, pero toda agresión como individuos, como mujer, me parece sumamente desagradable. Basta, dáselo Javier. A ella. Basta, Javier. Te lo pido, por rotura favor. ¿Rotura de ano, te parece? ¿Todo eso? Te lo voy a decir porque dije, de verdad que estás diciendo como que mío. Es agresiva. Son y yo te dije misógino. ¿Son tweets míos? Son tweets míos. Son retweets. Si a mí me escriben una pero de vuelta, sobre son otra tweets persona, míos. Yo me voy a retirar, no voy a compartir. Míos. No voy a compartir de verdad una mesa con esta persona. Yo se lo dije al ruso recién. Yo le dije al ruso que no vengo más y aparte que yo me voy a ir de cuarzo, pero yo no voy a trabajar en un lugar donde el primer día que yo vengo, sabiendo las agresiones que este señor hizo al aire y por Twitter me invitan encima. Muchas gracias por haber venido, Javier. Una vergüenza. Por gracias. No, te quedas. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Marcela. Ha sido un placer y este. Y bueno, seguimos hablando otro día de economía. ¡Qué situación! Horrible. ¡Qué situación! Viejísima discusión entre el biologicismo y las tendencias culturales. Tiene que ver básicamente con cuál, a cuál le otorgas más peso. Pero está claro que hay una determinación biológica que no nos hace todos. Biológicamente distintos. Y una cuestión cultural que le asigna valores a esas diferencias biológicas. Seguramente. De estamos, eso supongo que estamos completamente todos de acuerdo. Completamente. Pero a ver, por ejemplo, sí, pero, gran polémica pero, se ha generado... Pero, perdón, sí, Nicolás, esa escuchando. Simbiosis es verdad que existe, pero existe una relación de subordinación. No es un 50% y un 50%. Lo que es natural es inmutable, perenne en todos los tiempos y en todas las civilizaciones, en todas las razas. ¿Cómo? Lo que es natural es siempre lo mismo. ¿Cómo que, por ejemplo? Que el varón es varón, que la mujer es mujer, las constituciones antropológicas, físicas, anatómicas, las funciones de los órganos de cada... ¿Les puedo etcétera, poner un etcétera. Ejemplo Perdón. De ustedes mismos? Luego, la cultura puede modificar ciertos roles, ciertos comportamientos. Eso es intercambiable en el tiempo. La naturaleza no. El hombre cosa no varía. ¿Qué es natural, por ejemplo, en el... Hablemos del tetazo, sobre el que ustedes tuvieron una participación que a mí, por cierto, sin compartirla, me pareció un punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque permite confrontar distintas ideas. Ustedes decían que si un hombre se hubiera presentado en pelotas, ¿no es cierto?, se hubiera generado una discusión. Claro. Yo les pediría ahorita, de verdad, sí, en toda la buena intención, ¿se atreverían a quitarse la camisa acá? Pero por supuesto que no. ¿Y por qué no? Yo se los digo, ¿se atreverían? ¿Por qué no? Porque yo, en lo personal, tengo pudor, entiendo que puede molestar a mucha gente. Yo mismo me sentiría molesto haciendo el ridículo en público, al solo efecto o sea, que de... si yo empiezo a hacer esto, te vas a poner incómodo. ¿Cómo? Te vas a poner incómodo si empiezo a hacer esto. No, si usted se pone... No, no es problema mío, porque si lo hago, ¿sabes qué va a pasar? Me van a echar la policía encima. Si lo hacen ustedes, sí, no. Pero está dentro de un ámbito que... No, este es un ámbito de trabajo y me van a botar de la chamba. Ahora yo les voy a decir otra cosa. Bueno, ¿tú vas con camisa y polo a la playa o te lo quitas? No, yo no voy a la playa. No, porque aburrido, ¿qué eres tú? Pero eres de Mar de la Plata. Sí, vas sin polo, ¿no? ¿Tú sabes qué cosa tienes ahí, acá arriba? ¿Igual que lo tuyo? Tienes un par de tetas, querido. Por eso a los hombres les da cáncer a la mama y por eso les da ginomastia, que es el agrandamiento de las tetas. Pero resulta que las mías, si puedo continuar, evidentemente le hace falta información médica. Los dos tenemos tetas, pero mis tetas están sexualizadas. No es así, le falta información médica. Cuando te dejan ser a la mama y te extirpen la mama, que se las extirpan a los hombres, le falta información médica, anatómica y fisiológica. Gracias.
le falta... Yo la verdad que lamento que tengan periodistas de este nivel, ¿no? La información médica que le hace falta... ¿Cómo de este nivel? Y déjelo argumentar. Que, bueno, ahí va, número uno, llegar... Sí, sí, llegar y, bueno, que me hagan una nota, que me consulten más que hacer una inquisición. Y en segundo lugar... ¿Inquisición ha hecho? ¿Hay algunas preguntas para entender? ¿Una pregunta que no dejó responder? ¿Se fue antes de que responda? ¿Se fue antes de que respondamos? Ni siquiera dejó responder. Y información completamente anticientífica, que vaya a una facultad de medicina y que la expliquen, por favor, desde la anatomía y desde la fisiología, lo que es un seno de una mujer y lo que es un seno de un hombre. Por empezar, la mujer puede llegar al orgasmo a través de la estimulación de sus pezones, por ejemplo. El hombre no. El hombre no. El fin de esta historia, 150 mujeres se juntaron en una plaza pública a mostrar los senos y el resultado fue que el doble de hombres fueron a mirarle los senos. Es decir, si el patriarcado tiene algún interés, no es a que la mujer oculte sus senos, es a que los muestre. Entonces la queja era doble. En primer lugar fue porque no los podían mostrar y en segundo lugar fue que por qué habían ido a verlos. Entonces, ¿qué ocurrió? Violencia. ¿De quiénes? De las mujeres contra los hombres que se habían acercado de ese lugar común. Entonces, esto es el conflicto por el conflicto. Además, perdón, un poco revolviendo al argumento de la señora que pretendía hacer un striptease, en Argentina está la playa nudista para todos aquellos que quieran aparecer desnudos y exhibirse y tener ese fetiche, y las personas que tienen más pudor y que tienen vida de familia y quieren mantener en otra atmósfera, hay playas para gente que tenga esta costumbre. Estas dos provocadoras, que eran activistas, fueron a provocar precisamente en un ambiente a sabiendas de que iban a generar un escándalo, cuando a 200 metros de allí tenían una playa nudista para practicar su desnudez sin molestar a nadie. Uno construye subjetivamente su propio género. Sí. ¿Por qué yo no soy una mujer, por ejemplo? Porque hubo atravesamientos en la historia de tu vida que han determinado ciertos mandatos que han hecho que hoy vos te posiciones como un hombre. Y justamente, digamos, mi propia construcción de género no está justamente condicionada y limitada por esos mandatos, por mi genitalidad, por el sexo asignado y por la forma en la que he sido criado. Sí, está condicionada, estás atravesado, todo influye. Pero es importante entender que... estando en una sociedad que es de base capitalista, machista, patriarcal, claramente va a ser un trabajo subjetivo enorme que la persona que se auto percibe como varón pueda deconstruir todos los atravesamientos violentos. ¿Puede ser que yo sea una mujer y no lo sepa? Puede ser. ¿Y puede ser que sea una jirafa y no lo sepa? No, porque sos ser humano primero. ¿Por qué? Porque... es una construcción en realidad que nos dio la biología a través de la ciencia que siempre ha sido dominada por el hombre blanco. Bueno, está bien. Sí, también es una construcción como categoría. Claro. Si vos te sentís jirafa, está bien. Bueno. Con esto, su defendido, o por lo menos es lo que se sospecha, estaba a bordo de un arma, una camioneta gigantesca, a altísima velocidad. Viendo que el tránsito argentino es salvaje y que esta situación ha matado a muchas personas, ¿qué opina si su defendido hubiera conducido a tamaña velocidad poniendo en riesgo la vida de otras personas? Bueno, como primera medida, algunas precisiones. Un arma es un objeto fabricado y destinado para el ataque y la defensa. Sí. Así que eso no es un arma, es un vehículo automotor. Como segunda medida, no está acreditado que sea mi defendido. Como tercera medida, una eso cosa es que mi defendido comete una falta de tránsito y otra cosa es que comete un delito. Para que se dé la conducta típica que prevé el artículo 193 bis del Código Penal, tienen que darse determinados presupuestos que no están acreditados en la causa, entiendo yo, y que para mí incluso no se dan. El cierro, un segundito. Incluso no se dan, entonces no creo que haya un delito acá. Bonito, sí. Un cuchillo... puede haber una falta, sí. Sí, un cuchillo es un arma blanca. Un auto mal usado, una Ram, una Porsche usada a 240 kilómetros por hora, es un arma, Bonito. Eso lo dice usted. Las definiciones legales de arma, ninguna figura del vehículo automotor. Si ustedes mediáticamente lo quieren llamar arma porque le sirve, me parece perfecto, pero no es un arma. Los efectos de la justicia no es un arma. Uh-huh. Qué bueno, está explicando lo obvio. Qué bien. ¿Su defendido dónde está? No sé si me parece tan obvio, porque se lo tengo que explicar. Si fuera tan obvio, no se lo tendría que explicar. No, porque realmente tiene usted una brillantez que nos abruma. Oneto, ¿su defendido dónde está? El piropo.
No sabes lo que es socialismo, vos no sabes lo que es más. Ahora, por favor, sí, en la República Argentina. A ver, a ver, a ver. En la República Argentina. Chicos, chicos, chicos. Debatido sobre socialismo. No sabes ni lo que es. No sabes en qué pasa. Y leí, a ver. No sabes por qué genera más resultados. A ver, termino, tranquilo, pero no podemos seguir, digamos. Mirá la. A ver, que acaba de decir la señora. No seas apagando. Pero no podemos seguir con esto. Sí, soy un aparato, sí, casi todo el aparato. Nada más que pongo en evidencia tu incoherencia y tu falta de conocimiento. Respeto a la señora. Pero si esa fuera la que falta, terminar la idea. No, a ver a la señora, sí, por favor. Me parece que somos muchos, sí, ahora vuelvo. Confunde socialismo, comunismo y pone todo en un mismo plano y coincido totalmente con Melcíades cuando se burla de Milei. Es capitalismo y socialismo. Que tiene una versión media son inestables. Por eso te ves la cuenta, no sabes. Excesivamente colibre. A ver, señor, señor. Pero le falta lectura. Le falta lectura. Lo bajemos a los decibeles. Sociedades europeas. ¿Tienen sus argumentos? Más allá de la que se, vamos, se lo han tomado demasiado a pecho, era más o menos demostrarles un argumento. Yo no quería mostrarles. Yo lo único que quería probarles era, ustedes hablan de las diferencias biológicas que son inamovibles. Yo les acabo de mostrar que tetas tenemos todos, pero que ustedes sí pueden mostrar las suyas y yo no puedo mostrar las mías. No, no, porque las mías las han sexualizado y eso es cultural. Y lo lamento mucho, corazón, pero eso desbarata toda tu teoría de que la biología es la biología y la cultura no tiene nada que ver. No, no, pero hay un problema. Así problema. Que nada, querido, el día que yo pueda mostrar las tetas como tú las tuyas, el mundo sería igual para ti y para mí. Es que podés hacerlo. Se acabó. No, no puedes, porque a mí me mandan la policía y ustedes se ponen a mirar. Acá te a mí me da lo mismo si tú vas en tetas por la vida. A ti no te da lo mismo si yo voy en tetas por la vida. ¿Por qué me vas a mirar? Esa es la diferencia. Ya pero, está. Pero listo el pollo, se acabó. Gramsci, Marx, Simón de Beauvoir. Nos sobran en una discusión que tiene mucho más de elemental que de ideológica. ¿Por qué no le hacen la nota entonces a ella? ¿No? Digamos, ella quiere hablar más que los invitados. Ay, lamento, pero los argentinos siempre quieren ser protagonistas de todo, los peruanos también tenemos pero, nos han invitado más a una, protagonismo a una, y mi jefe es argentino más protagonismo mucho, que pretender denudarse en el programa de radial más escuchado del Nicolás, Perú lamento, va a ser un protagonismo mundial el suyo que te haya afectado tanto el hecho que yo haya insinuado pero su figuración va a ir a la estratosfera si se desnuda y hace un estrepiés acá arriba querido, ya se acabó para mí la discusión ya terminó si ustedes quieren seguir ayer en la Universidad Católica discutimos con dos chicos que nos pusieron pero que estaban aterrados temerosos con la computadora abierta, conectados a internet, wikipediando para rebatirnos. Hicieron un papelón. Incluso el auditorio, que es particularmente izquierdista, nos salió ovacionando y repudiando la falta de nivel de nuestros contertulios. De todas maneras, valoramos que hayan ido a discutir. Y bueno, nada, nosotros estamos abiertos a cualquier debate y a cualquier striptease. ¿Hay que cancelar o no hay que cancelar los concursos de belleza femeninos? Para mí, sí. ¿Por qué? Que promueven un estereotipo de la mujer que tiene que cumplir con ciertas características. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tener busto grande, ser delgada, ser casi Barbies, por decirlo así, que es el modelo que como que casi todas las mujeres deberíamos aspirar a ese tipo de cuerpo. ¿Y quién instaló ese tipo de cuerpos? Ese tipo de cuerpos, yo creo que el mismo patriarcado. Al hacer el hecho de que mostrar a las mujeres como objetos, como adornos, se fue instaurando el tema de que, claro, tenemos que ser delgadas, tenemos que ser siempre presentables. La depilación, ¿por qué nos tenemos que depilar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque acaso quieren que nos parezcamos a niñas? ¿Quieren que seamos como niñas pequeñas? La cultura de la pedofilia igual es súper cuática. Pase por ahí. Ahora, ¿dónde está el patriarcado? En una industria de la moda que ha promovido justamente estereotipos de cuerpo insalubres y esta es principalmente dominada por mujeres y homosexuales. ¿Cómo no lo entendés? Que la industria de la moda, que es la que fomenta los estereotipos de belleza insalubres, demasiada delgadez, en realidad está dominada principalmente por mujeres y por homosexuales, digamos, no por una estructura realmente patriarcal. En verdad no sabemos. Yo creo que por detrás sí hay hombres detrás. De la marca, de lo que ellos buscan, que, no sé, por ejemplo, yo creo que mi marca tenga este tipo de imagen. Son ellos, en el fondo. Ellos quieren que se llame. Hay hombres patriarcales detrás de las mujeres y los homosexuales que manejan la industria de la moda. Yo creo que sí. ¿Su defendido está arrepentido de algo? ¿Oneto? ¿Está arrepentido de algo respecto a esta falta de tránsito que usted dice? No, la verdad que no sé, porque primero... ¿No habló con él? La verdad que no sé, porque como primera medida soy su abogado, no soy su psicólogo, y como segunda medida... van a tener que acreditar que él cometió una falta de tránsito, o que él cometió un delito. Claro. ¿Qué opina usted de las personas que andan a 240 kilómetros por hora? La verdad que nunca me detuve a pensarlo, no tengo una opinión formada. Qué lástima. Sí, qué pena. Puede ser que es una lástima. Sí, es una. ¿Sabe por qué?
Porque las madres del dolor... ¿Por qué? Las madres del dolor, sí, le podrían dar clase a usted. Mire, lo que usted opine respecto, sí, sí, de quién no me puede dar clase es algo que, sí, 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 la verdad, no me importa. Así que le pido que se lo guarde para su fuero íntimo. ¿La agresividad de su defendido es parecida a la suya? Sí, a ver, cuando uno lo ataca no tiene que defenderse, así de simple. Pese al bloqueo, pese a las campañas de difamación de la que esta gente es parte y demás, Cuba se mantiene. Y no solamente se mantiene, sino que justamente en el día de ayer la Asamblea del Poder Nacional de Cuba eligió un nuevo presidente de 57 años, con lo cual yo tengo mucha expectativa que la vieja generación histórica de la revolución se continúe con estos dirigentes más jóvenes y puede seguir adelante con el socialismo. Esa es la mejor desmentida a este tipo de diatriba, digamos. No votó el pueblo, como siempre. Ahora Márquez. En Cuba hubo dos veces elecciones. Fidel Castro eligió a su hermano y ahora Raúl Castro elige un mandadero como Dórticos, un títere para prolongar la tiranía perpetua, vitalicia, que hace la más larga de la historia de las Américas, la tiranía más prolongada, la que más gente mató y en la cual ningún cubano medio tiene el más mínimo, la más mínima posibilidad de expresión verbal, ni gestual, ni escrita. En Cuba, hoy en el Código Penal cubano, existe el delito de propaganda oral enemiga. ¿Qué significa eso? Cualquier manifestación en disidencia con el régimen genocida de Fidel y Raúl y del nuevo personero que pusieron ahora, va preso. Por eso se escapan en balsas precarias, etcétera, etcétera. Y en nombre de la liberación, la diversidad, la inclusión y no sé cuántos otros aforismos simpáticos, reivindicar al homicida Che Guevara es un oxímoron insalvable. Y una sola cosa más. Una sola cosa más. El bloqueo, por definición, es un bloqueo militar, es rodear un país con barcos. Lo que se hizo con Cuba es un embargo económico, porque Cuba, después de la revolución genocida de Fidel Castro, expropió 300 empresas norteamericanas sin ninguna indemnización. Entonces, una sanción diplomática, no es un bloqueo, está equivocado. Habla con las... Hola, Marla, contame. No puedo creer que te estés riendo. Bueno, no me importa. Yo, la verdad, en realidad yo te iba a llamar para otra cosa antes, pero me sacó lo que estabas diciendo y me fui de tema. El otro día vi un video tuyo. Ajá, gracias por ver mis videos, Marla. Diciendo que no tengo remedio porque tengo amigos que te siguen. Y me los pasan todo el tiempo. Qué bajón, ¿no? Me encontrás siempre, sí, en tu inicio de Facebook, Marla, ¿no? El otro día, ajá, vi un video tuyo diciendo que nosotros criticamos al hombre blanco heterosis. Sí, ustedes... Porque repetimos lo que es los norteamericanos, exacto, y los europeos. Lo que yo quería demostrar es que sos un ignorante a tal punto que sos incapaz de entender que lo que criticamos no es al hombre blanco como individuo, sino el sistema creado por el hombre blanco. El mejor sistema del mundo. El sistema, sí, como asesino que mató a todos los indios americanos, que es el sistema más perverso, esclavista e injusto de la historia. El hombre blanco es el responsable de que hoy estemos viviendo bajo el peor sistema del mundo. Yo creo que en Occidente vivimos en el mejor sistema del mundo, Marla. Pero bueno, no, está bien. Me encanta que podamos discernir. Me encanta que podamos debatir al respecto. No, pará. Contame. Blanco, contame. Yo no soy blanco, soy sudaca. Somos una mezcla de todos los europeos del mundo acá. Pero contame. Bueno, todos los europeos de Europa. Contame, ¿bajo qué sistema propondrías vivir, Marla? Estoy dispuesto a debatirlo. Igual déjame adivinar. ¿Socialismo o algo de izquierda? Hasta vos lo sabés. O sea, hasta vos lo entendés. Que sí, ¡es que son de manual, Marla! Bueno, no dale. Grites, ¿bajo no cuál? Yo no Marla, te estoy gritando. Marla, yo no te, perdón. Yo no te estoy, perdón, sí, es violencia de género. Soy irrespetuoso. ¿Bajo cuál socialismo o sistema de izquierda te gustaría vivir, Marla? ¿Un socialismo como el de Venezuela? No. O quizás no, nos jugamos un poquito más. ¿Te gustaría vivir como viven en Cuba o en Norcorea, Marla? ¿O como los comunistas en Europa del Este? ¿Te gustaría vivir así? O sea, vos estás nombrando donde está mal implementado. Ah. Pero hay un montón de países en Europa en donde el socialismo funciona increíblemente bien. ¿Qué países? Y es así como debería vivir todo el mundo. Todo el mundo bajo ese sistema. ¿Qué países, Marla? Estás hablando de los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, sí. Exactamente. Primero, Marla, que ninguno de esos países es realmente socialista. Y segundo, ¿qué? Que hay algo que me llama mucho la atención, Marla. ¿Qué? Hay algo que me llama... No son socialistas. No tienen reyes. No. Además, sí, estamos hablando de monarquías, de estados confesionalistas, de lugares en donde vos podés abrir tu emprendimiento privado y tardás una semana en hacer el trámite. No son socialistas en absoluto. Pero hay algo que me llama más la atención todavía. Vos llamaste para leccionarme de cómo ustedes luchan o desprecian el sistema impuesto por el hombre blanco, Marla.
Sí, el sistema, obviamente vos no lo entendés porque tenés privilegios, porque sos un hombre blanco heterosexual. Seguro, Marla, yo tengo todos los privilegios del mundo. Ahora, vos me decís que querés vivir bajo un sistema impuesto por los nórdicos, ¿sí? Marla. Son los tipos más blancos del mundo, Marla. No hay... ¿Me cortó? Marla. Marla no quiere vivir bajo las reglas implementadas por el hombre blanco. Me dice que quiere vivir bajo otro sistema. ¿Cuál? El de los nórdicos, los tipos más arios de todo el planeta. Mi defendido se declara inocente de haber corrido una picada. ¿Y se declara culpable de qué? ¿De qué lo acusan a él? ¿De haber corrido una picada? Si no lo acusan de otra cosa, tampoco se va a andar declarando inocente o culpable de todo el articulado del Código Penal. Lo que te condena, los datos, que vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Ustedes viven espalda a los datos. Claro, descalificame, soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés qué? Me vivo alimentando a bananas, pero ¿sabés cuál es el tema? Los vos peronistas no podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia argentina y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura, las rutas son inmundas. Digamos, si llegás a tener un auto, ¿sí?, de alta gama, claro, lo rompés todo, claro. Pero esa es la redistribución del ingreso peronista. Reventar el que le va bien. Sí. Pero dale. ¿Dónde gobernás? No, yo ya sé quién sos. No. Sí. No, me vas a hacer quedar mal. Eso no. Es una idea. Feliz día, chicas. Le mando un beso a Marta. Le voy a mandar un beso a Marta. Marla. Que sea lo mejor. Gracias, chicas. Yo digo, humildemente, ¿no? Pienso que si yo fuera abogada y estoy representando a alguien y creo que hay una orden de detención que es ilegal, yo lo denuncio al fiscal y al juez. Bueno, justamente por eso usted no es abogada. Hay momentos para hacer denunciar, hay momentos para pedir un habeas corpus, hay momentos para lo que corresponde. Puede ser que sea una orden de detención ilegítima, pero que no... Digamos que no se configure un delito. Onito, dos cosas. Aparte, tampoco mi intención, no es perjudicar ni al fiscal ni a la juez. Perdón, usted está diciendo que es ilegal la orden de detención. No, no, usted acaba de decir que es ilegal. No, no me cambie la regla del juego, ¿eh? No hagamos acá un jueguito léxico. Usted acaba de decir que la orden de detención es ilegal. Y el que está violento es usted, como su defendido y como maneja su defendido. ¿Yo le estoy gritando? Usted le está gritando a mi compañera Valeria San Pedro desde que empezó el reportaje. ¿Eh? Y se tranquilizó cuando le habló Guillermo Lobo. ¿Honesto? La que la escucho, porque le tengo miedo. La que la escucho alterada. ¿Será? Es usted, no, puede ser, ¿eh? Hay una cuestión que... Esto es la cuestión de la condena social nuevamente. Veamos al pobre hombre que... no tiene ningún medio para ser protegido. No, sí tiene los medios para ser protegido, porque hay una justicia que avala cuestiones al hombre, hay una cultura que avala cuestiones al hombre y hay medios que avalan cuestiones al hombre. No es que de repente, uy, qué casualidad, ahora los hombres sufren violencia. No, y no quiero que desviemos el foco. La violencia de las mujeres, el hombre ha existido existe. Y no lo vamos a negar, eso. Pero okay, lo que existe, nosotros tenemos pero que no ver... se visibiliza, ese es el problema. ¿Qué hacía cuando el hombre fue la víctima? ¿Qué habrá hecho la víctima? Esa es la pregunta automática cuando la víctima es hombre. Sí. Cuando la víctima es hombre, la pregunta inmediata, como dijo acá, bueno, hay que ver las causas porque seguramente ese hombre le pegaba a esa mujer y muchas por eso... Muchas veces los asesinatos son... Pero ¿sabes, Agustín? No, a lo que voy... También no el suicidio. Mire, mire, yo le... Sí, sí, yo no dije tampoco eso así. 30 segundos. Sí. 29 de diciembre lo matan a Fernando. 31 de ese mismo mes, un salteño es acuchillado y muere a manos de su esposa. Primero de enero de este año, es decir, al día siguiente, en La Plata, la expareja de un hombre incendia su casa por celos. El 2 de enero, en Rosario, un hombre entra a urgencias apuñalado en el tórax por su mujer. Y semanas atrás tuvimos el caso... Nadie que niega esos casos. Nadie los niega. No, pero nadie los visibiliza. Y si vos lo estás... Vos tenés una visión sobre el feminismo que a vos no compartís. Perfecto, genial. Ahora, la realidad es que hay una cosa concreta, que cada 30 horas una mujer en Argentina muere a manos de su pareja. Y no con un par de tiros. Y no con un par de tiros. De manera horrible. No, vos leías el caso del chabón, del chico que moría... perdón, me saco así. No, que moría prendido fuego. ¿Pero por qué murió prendido fuego? ¿Por qué prendió la casa? Para prender fuego a la pareja. Entonces... Perdón, en Jujuy lo incendiaron vivo con gasolina a él. No va el caso. Lo que yo digo, ustedes están jugando a un juego que a mi juicio es infantil, que es, bueno, hay más mujeres que hombres, entonces vamos a mostrar lo que pasa con las mujeres. No. Vamos a ver blanco y negro y a los hombres lo vamos a meter debajo de la alfombra. No, es, no. No te queda nada, feliz día. Si te falta una entrevista para YouTube, ya arrancaste mal. ¿Cómo? Ya arrancaste mal. ¿Por qué?
Mundial, ¿no? Sin embargo, en los países centrales del mundo capitalista, en los últimos 10 años, se ha producido un proceso continuo de concentración del ingreso y crecimiento de la pobreza. Totalmente. Por eso Trump es presidente de Estados Unidos. A ver, por eso Trump es presidente de Estados Unidos. Totalmente. Por lo tanto, rico, no actuemos en base a ficciones. Te estoy dando un dato. No, sí, pero, pero vos conocés los datos de los índices de libertad económica y cómo eso impacta, por ejemplo, sobre la expectativa de vida, sobre el ingreso per cápita que tienen, sobre cómo crecen. Digamos, No me estás contestando. Te digo que querés que saque los datos. Por favor, chicos, Gaveta no puede creer, no lo conoce. No lo conoces a Milei. No lo conoces a Milei. Él explica apasionadamente la economía. Hasta ahora me salvé, hasta hoy. Pero es un libertario. Sí, de acuerdo, pero hay maneras y maneras de discutir. Las personas inteligentes se fijan más en lo que tiene que ver el fondo que, digamos, el packaging. Eso hacen las personas inteligentes. Te querés concentrar con el packaging. Pero te estoy tirando un montón de teoría económica que evidentemente no entendés. Ahora, Milei, sí. Santiago, dejalo que termine basuría el resto. No es basuría, es humor, Por favor, es humor. Por eso, sí. Por favor. Sí, es su manera. Surrealista. A ver, porque ustedes saben en qué contexto político están viendo acá. Ha habido un gran debate sobre el currículum escolar, si se debe o no utilizar la palabra género, ideología de género, identidad de género. Eso causó. Lo que pasa es que usted tiene toda la razón. Ese es el núcleo del debate. Lo que pasa es que esto es progresivo, es una agenda progresiva. En Argentina, hace 25 años, también se introdujo la palabra género y todo era en función de una palabra. Esa es es la antesala de una sucesión de pasos que se van dando hasta que hoy, en la currícula de Argentina, les enseñan a dos menores de edad cómo tener una relación homosexual anal y los métodos de profilaxis. ¿Quién enseña eso? Explique eso. En la currícula educativa de la Argentina está hoy. ¿Está escrito en los documentos oficiales? Por supuesto, si yo se los puedo alcanzar con todo gusto. Sí, realmente me interesaría. Sí, señor. Es más. No, solo por curiosidad, ¿y no anal también? 25 años atrás se empezó con el género. Es que esto es una cuestión sucesiva. Hoy, perdóname, termino con 25 esto. ¿25 años en la época de Menem? 25 años fue la época de Alfonsín, en la época de los congresos pedagógicos. 92 era Menem, creo, ¿no? Un cuarto de... Discúlpeme, la 89. Creo... Bueno, está bien, estoy redondeando la idea. 92, que yo sepa. Está bien, en la época de Menem también, ¿eh? En la época de Menem también esto avanzó mucho. Pero se empezó con los congresos pedagógicos durante el gobierno de Alfonsín, que fueron muy polémicos, tan polémicos como ahora lo son acá. ¿Qué ocurre? La agenda de género va avanzando. Y hoy en Argentina ya estamos ante las puertas del genocidio infantil masivo, que es la aprobación del aborto. Acá no se está discutiendo el aborto, se va a discutir dentro de 5 años. Acá se discute recién la palabrita género. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Genocidio. Me preguntan varias personas aquí, porque es un tema que no termina de aterrizar mucha gente. Él nos quiere coartar nuestra libertad de expresión. No, es falso. Quiere coartar nuestra libertad. Es falso, lo que está diciendo es ¿cuántos falso. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Y no son culpables. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Un montón, porque esta justicia es una vergüenza. Justicia porque una vergüenza. Ni siquiera podemos hablar, ni siquiera podemos dar el nombre, la porque la justicia no nos avala. Cintia, es una vergüenza lo que estás diciendo con todo el respeto del mundo. Punto. Yo fui víctima y yo lo viví en carne propia, bueno, y no me vas no a venir a decir Mariano. Que no fui víctima. Así no se puede, Mariano. Y no me creyeron. Ni la justicia me creyó. Uno más una ley. Mariano, se sancionó una ley por unanimidad de que censuro. Cintia me grita como si yo fuera el culpable de su problema. Porque sí fui víctima. Te creo que fuiste víctima, pero hay que probarlo, porque si no sería tan la simple. La ley no sirve. Pero, Cintia, perdóname. ¿Qué un juicio que te hace explique, víctima? Un pero juicio. Vos vas y lo a la que oficina viviste, de violencia doméstica. Un tipo te manosee. Y tenés una exclusión del hogar con tu propia palabra. Pero vos, ¿qué parece es que no es ser víctima, sufrir lo que sufriste? Es el único, los únicos casos que se condena a las personas con la sola palabra de la denunciante son en los casos de abuso sexual. No pasa en otro caso. ¿Qué pasó con Carlos Wagner? No, le pregunto, la ley. Pero lo de Carlos Wagner. Micaela fue violada, asesinada por Wagner, que pero es una situación completamente, y el juez Rossi lo pero violó, es una situación completamente diferente. Y no sé si es tan diferente. Sí, es diferente porque está hablando de una persona que estuvo condenada. Y lo liberaron, entonces ahí ya nos metemos con el funcionamiento del servicio penitenciario y la finalidad de la ojalá pena. No te pase. Estamos un paso, pero ojalá que no me pase. Ojalá que no te pase con alguna mujer cercana de tu familia. Pero ojalá que no te pase que acusen a un familiar tuyo diciendo me violó y salgan a lincharlo por todos lados. Con esto cierro. Vos sos uno de esos ignorantes que en pleno siglo XXI creen en Dios, ¿no?
tan ignorante como Francis Collins, ¿sí? Bueno, no sé quién es, pero no me importa. El padre del genoma humano, simplemente, nada más. Sí, bueno, me chupa un huevo. A ver, probame que Dios existe, a ver. ¿Cómo? Probame que Dios existe, a ver. ¿Vos querés que yo responda a la incógnita más grande de la historia del universo, así como así en un modesto espacio de internet, Roberto? Yo lo que quiero es que me des argumentos científicos de por qué Dios existe. Ok, el principio de causalidad podría ser un argumento científico, por ejemplo. ¿Sabés lo que es el principio de causalidad? No, pero explícame, a ver, vos que hablás como si supieras. No, es algo muy difícil. El principio de causalidad es el principio que postula que todo evento debe tener una causa. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, es inviolable. La única partícula que podría violar el principio de causalidad es el taquión, y es una partícula hipotética. Así que yo diría que, no sé si entendés a dónde voy, pero que el principio de causalidad y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable es un buen argumento a favor del teísmo o del deísmo. Y si es inviolable, ¿quién creó a Dios? ¿Eh, genio? No, campeón, las leyes de la física, hasta donde sabemos, son universales. Al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis. Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo, tendría que ser un agente externo al universo, por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si me explico. Claro, o sea que las leyes físicas existen cuando te convienen. No, las leyes físicas son universales. Vos me estás pidiendo una opinión sobre un agente externo al universo. A ver, si vos, maestro, armás un muñequito de plastilina y palitos, ¿te vas a regir por las leyes de la plastilina y los palitos o vas a seguir siendo un ser humano? No. Yo no creo en la magia, a diferencia de vos que atrasás mil años. Yo creo en la evolución. Yo no hablé de magia, eso es una falacia del espantapájaros. Estoy hablando del principio de causalidad y una razón por la cual yo puedo sostener mi deísmo. ¿En la evolución crees vos? Claro, no, la evolución no es una creencia, la ciencia tampoco, no son creencias, amigos, son hechos, son teorías científicas que son observables, no son cosas en las que creemos. ¿Conoces mucha gente que no crea en la evolución, que la niegue? Porque si es así, no te estás moviendo en un ambiente muy científico como tanto decís. Además, el padre de la evolución fue un monoteísta, te cuento, ¿eh? ¿Qué? Darwin no era monoteísta, burro. Darwin no es el padre de la evolución, maestro. Aristóteles es el padre de la evolución. Además, el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo del trabajo de Wallace. Y, por cierto, Wallace era espiritista y Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible hacía falta detrás de ella una mano inteligente. Darwin nunca dijo eso. Está en la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin, amigo. Mira. Que vos no lo hayas leído no significa que no lo haya dicho. Pero eso es porque los que decían que eran ateos los perseguía la Inquisición. Ningún científico podría creer en Dios, pedazo de ignorante. Ningún científico puede creer en Dios, decís. No. Alexander Fleming, Louis Pasteur, Jérôme Lejeune, William Phillips y Francis Collins los perseguía la Inquisición también. Y sí, más vale. Por eso decían que creían en Dios, porque los perseguía la Inquisición. Claro, Te estoy nombrando a científicos del siglo XX y a dos que están vivos, el premio Nobel de Física William Phillips y el padre del genoma Francis Collins. ¿Vos decís que a Francis Collins y a William Phillips los persigue la Inquisición hoy? Bueno, pero me entendiste, dije la Iglesia. No, la dijiste Iglesia es la que sigue teniendo poder, imbécil, tan ignorante sos que no podés darte cuenta. No, dijiste la Inquisición, no la Iglesia. Pero bueno, está bien, dale, maestro, mostrame tu contraparte, dame tu contraargumento, amante de las ciencias. ¿Mi contraparte? No, escuchame una cosa, pedazo de animal. Yo no tengo que probar que Dios no existe. No los negativos, para tu información, no se prueban. Ok, primero sí puedes probar un negativo fácilmente. Yo te puedo demostrar que los dinosaurios no existen simplemente recurriendo a ciencia muy sencilla. Pero no te voy a pedir que pruebes un negativo. Por supuesto que no te voy a pedir que pruebes que Dios no existe. Lo que quiero que me expliques es cómo surgió, a partir de qué se creó y se originó el universo. Eso es lo que quiero que me expliques. Tu visión de cómo se originó el universo. Mi visión es que hay una inteligencia superior detrás. ¿La tuya cuál es? ¿Cómo ocurrió? ¿Roberto? Estaba tomando agua. Ah. Se creó con el Big Bang. Pésima elección de respuesta. Roberto, el padre de la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico y físico llamado Georges Lemaître. La razón de esa teoría fue justamente probar que el universo tuvo un comienzo.
como sus creencias manifestaban. Y de hecho, la comunidad científica de aquel momento tildó a George de ser un creacionista y tildó peyorativamente a la teoría del Big Bang de ser una teoría creacionista. De hecho, no sé si sabías que el término Big Bang es peyorativo, es insultante. O sea, el Big Bang no solo no contradice la existencia de un creador, sino que dicha teoría fue elaborada para reafirmar la existencia de un creador. Mira, ¿y por qué ese creador universal tiene que ser Dios? Es la definición por excelencia de Dios, creador universal o hacedor del universo. No, el universo pudo haberse creado a sí mismo. Sí, eso no es ateísmo, es panteísmo. Estás afirmando que sigue habiendo una fuerza creadora. Quiero que me expliques desde tu ateísmo cómo se originó el universo sin ninguna fuerza inteligente detrás. No sé. Entonces no sos ateo, sos agnóstico. No, es que yo, te voy a explicar, es que yo a diferencia de vos... Ilumíname. Espero, y sí. Espero a que la ciencia... Yo atraso mil años, dale. ¿Vos esperás? ¿Cómo? Yo espero a que la ciencia lo descubra, que la ciencia lo pruebe. Ay, no pensás mientras, no teorizás, no filosofás, no pensás por vos mismo. Tu mérito es sentarte a esperar que alguien más lo descubra y te lo cuente, y eso te hace un juez de la intelectualidad ajena y andás señalando a los demás como ignorantes. Roberto, sigo esperando tu contraargumento. ¿Cómo y a partir de qué se generó el universo sin necesidad de un agente externo o inteligencia creadora? No, viejo. Es que seguro pudo haber una fuerza inteligente detrás, solo que no es Dios. ¿Estás diciendo que considerás que hay una fuerza o inteligencia creadora detrás del universo? Sí, pero escuchá. Bienvenido al teísmo, Roberto. Ahora sos tan ignorante como yo. Pero anda a hacerte romper el culo, pelotudo. ¿Cómo te va? Mira, para mí, acá, yo tengo una visión bastante antagónica de lo que estoy escuchando. Me gustaría saber cuántos de los que están acá, a lo mejor muchos, y cuántos de los que fueron a la marcha leyeron el fallo. Desde el punto de vista del derecho positivo, el fallo es indestructible. A tal punto que los dos votos en disidencia apelan a argumentos de tinte emocional. Ninguno va no al fondo eso. De la cuestión, sí, es verdad. No es verdad, es verdad. Y todos los argumentos políticos, todos los argumentos políticos, son argumentos políticos. Este tema no tendríamos ni que estarlo discutiendo. Mire, cuando los militares victoriosos le ganaron la guerra a la subversión, esto fue absolutamente pacificado a través de la ley de pacificación, de la ley de obediencia de vida y punto final, de los indultos. Y tanto los indultos como la ley de pacificación fueron ratificadas en su institucionalidad y en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Alfonsín, por la Corte Suprema de Menem y por la Corte Suprema de la Rúa. Se subvirtió el orden jurídico cuando el delincuente fallecido Néstor Kirchner hizo un golpe de Estado a la Corte, sacó cuatro jueces, puso cuatro jueces de facto y a partir de ahí tenemos que empezar otra vez a dirimir los alcances de la guerra antisubversiva. El Estado presente. ¿Cómo no, que el Estado presente es un acto violento. Dale. Porque implica tratar desigualmente frente a la ley lo a la gente. Vos. Donde vos cuando le das derechos a la gente, al exitoso. Claro, porque vos estás castigando al exitoso porque a vos no te gusta que haya gente. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿Vos te crees que caen del cielo los impuestos? Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces hoy hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el lomo para bancar 20 millones de cheques. Y ese es el eje central por lo cual este país está destrozando. Me siento una afortunada en estar en la vereda opuesta de derechos. La verdad me da un poco de vergüencita ajena. Me da vergüenza. O sea, sí, no, bueno, estás en televisión, te está viendo la gente, estás pasando un papelón. Pero esa es la madre de la decadencia argentina. Estás pasando un papelón. Quedás como... duplicar el tamaño del sector público y hace que este país sea inviable. Claro. Qué suerte que no sos directo. Vos estabas entre los beneficiarios. Ponte que sos un economista. Eso, por eso te gusta tanto, porque vos te beneficiaste con el kirchnerismo. La mesa. Yo tengo una pregunta para el doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Te hago una, por favor, voy contestando. Bien. Sí, no nos eduque, por favor, porque venimos educados de la familia. No, a esto me refiero. No, si vamos a empezar con esta polémica. Yo me voy así, no lo molesto, porque bien, la verdad me parece una grosería. Sí. Yo me voy porque yo soy muy grande. Muy grande para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer. Gracias por lo de señor. De todas formas, estaba hablando de un señor, así que voy a seguir preguntándole lo que le quería preguntar. Supongamos que su pareja Florencia... No, por favor, no la ponga de ejemplo, que es de mal gusto. Te pido no es de mal gusto. Sí, es de mal gusto. No es de mal gusto. Si no me deja terminar de... No quiero.
Si no, querés, yo no quiero que no, me digan que decir una pregunta por la mitad es de mal gusto. Una entrevista mano a mano, no quiero esto. Doctor, el que habló de Florencia fue usted al principio del programa, se lo recuerdo. Pasó hace 25 segundos nada más. Doctor, ¿le parece, por qué le parece que metamos a su novia? ¿Por qué no? Porque ya empezamos con el mal gusto. Mi novia no tiene absolutamente nada que ver. Si usted habló de su novia cuando llegó al programa. Y le contestó usted. Entonces le pido que mantengamos el nombre que le quieran poner en los términos que los acordé, que claro, era mano a mano. Pero, ¿sabe, no quiere hablar con nosotras. Eso me encantó de usted todo, menos que usted, o sea, como que da indicaciones de cómo hacer la nota. Doctor, demuestre que no tiene miedo. Conteste a las gallinas. Bueno, evidentemente estabas equivocada, Moria. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto. Y primeramente, ante todo, yo soy un profesional. Quedé en esta posición por unas declaraciones que hice, pero nada más, yo trabajo de abogado. Y me dedico a eso. Doctor, le hablo de su novia porque usted la trajo a colación cuando llegó al programa. Que seas respetuoso. Bueno, hacé la pregunta. Yo le pido a usted que sea respetuoso y me deje terminar la pregunta porque estoy trabajando. No quiero responder la pregunta, no fue lo que acordé. Entonces, me parece por bien. Favor, evidentemente estás equivocada, Moria, porque sí tiene miedo. ¿Vos querés, te hace feliz pensar que tengo miedo? Tengo miedo. Ni feliz ni infeliz, me da lo mismo su miedo o su no miedo. Es tu opinión y la respeto, al contrario de lo que hacen ustedes. Que bueno, no respetan pregunta la opinión papá contraria. Leo. Lo que le quiero pedir es que mantengamos los términos del acuerdo, los acuerdos son para cumplirse. Acá había un acuerdo entre caballeros. Bueno, Moria, ¿le podés preguntar vos, por favor, entonces, por qué no quiere hablar con nosotras? Dale. Pregúntale, ¿por qué no quiere hablar con nosotras? Ya se lo pregunté. Ya lo contesté, Moria es infantil. No, ¿cuál es el motivo? ¿Qué hay de malo en nosotras que nos parece, les parecerá menor hablar con ustedes? Ah, no, mira, para bien. Nada, Moria, no es una cuestión de menor o mayor, es una cuestión, debatamos una idea, debatamos la cuestión, si quieren, jurídica, ¿cuál la idea, cuestión si no me legal deja detrás la de todo esto que tiene que ver con que la palabra uno contra la del otro, lo que es el feminismo y demás? Nada más. Ahora, bueno, debatir de si bueno, mi novia se le pasa a mi novia. Sacá el nombre bueno, de Florencia. Bueno, supongamos la su novia que no es Florencia, no, le dice. No, Moria, no voy a responder esto. A ver. Pero le dice, me haga a mí, ella, su no, pareja, una persona Moria, de confianza. ¿Querés decir en el oído para sí, que no te no, escuche? No, 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 boludeces, Moria. No voy a hacer el infantilismo de no preguntar porque soy una profesional al igual que él. Por favor, Moria. A ver. Bueno, entonces, mira. Por ahí tengo mejor calidad de persona porque respeto a la gente cuando está trabajando. Bueno, entonces yo no quiero que se vaya el profesional porque no le vaya a. ¿Se da cuenta, amor, a lo que me refiero? Por ahí tengo mejor calidad de persona. Esas son chicanas. Yo no vengo acá a chicanear. Y no dejarme terminar la pregunta, ¿qué es? Sí. Pero también le dije que debatamos ideas, que no sea yo, Pepito, Juancito, sino la idea. Bueno, pero ahora quiere dirigir el debate también, un invitado, es increíble. Bueno, pero el doctor no quiere, mami. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Me voy, Moria. Me voy yo al igual que Nora, porque si no puedo hacer una pregunta a un invitado, ¿qué estoy haciendo acá? El doctor no quiere que hagas la pregunta, entonces ¿qué quieres hacer? Buenas tardes. Uy, otra vez como la Mitre. Pero voy a aclarar una diferencia. Yo, a hacer mi trabajo, me quedo. Si no puedo trabajar, me voy. Bueno. ¿Vos le das un juicio laboral? ¿Perdón? ¿Vos le das un juicio laboral? En Suecia hay un partido de izquierda que está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Pues dicen que hay que llevar la igualdad de género hasta el retrete, ¿no? Entonces, no, basta con esta locura. Yo solo les quería en Canadá informar se acaba que de legalizar la zoofilia. Lamento decirles que leyes sobre el uso del lenguaje. ¿Por qué tendría que haber ley si no hay nada más espontáneo y libre que el lenguaje? Bueno, entonces matemos a los miembros de la Academia de la Lengua. ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué creen que cosa es la Academia de la Lengua si no la norma de normalización del lenguaje? No es algo coactivo, no es algo coactivo. En primer lugar, una cosa es que un diccionario enseñe definiciones objetivas del lenguaje y otra cosa es que el Estado me obligue a mí a qué lenguaje tengo que utilizar. De acuerdo, bueno, es cierto que en Canadá se ha legalizado la zoofilia. En Canadá se ha legalizado la zoofilia con los mismos fundamentos filosóficos de la ideología de género. Bueno, hemos dado un repaso a varios países. La pedofilia es otro tema que está en la agenda de género que acá no se está discutiendo, se va a discutir en 10 años. Y en Holanda ya se está discutiendo. Muchas gracias por tu presencia. Planeta viene, ya tendremos noticias de las conferencias que van a dar. Canadá, sí, verdad. El Congreso. Gracias por todo. Gracias. Está bien, pero no hace falta saber qué hizo toda la izquierda para querer pelear por tus derechos como mujer hoy. No, no hace falta. Hay mujeres que no tienen tiempo para eso porque matan una por día. No, y me parece que nadie tiene todo ese tiempo. Agustín, creo que hacen... ¿Puedo hablar o no? No, porque es que, no, es que pero ¿no? De verdad quiero decirte que afortunadamente habrás tenido una realidad muy privilegiada y muy desinformado con respecto a lo que las minorías viven en el mundo. Es extraño que siendo periodista no lo sepas. Pero estás diciendo una cosa que es absolutamente... No importa, escribís, trabajás de eso. Escribo, bueno, sí. Es fuerte, digo, agarrá un diario.
No estamos diciendo nada que... Leo diarios todos los días, gente tranquila, o sea, es raro. No sé en qué mundo viví. A ver, justamente vivo en un mundo donde los homosexuales marchan con las banderas de El Che Guevara. Es como ver a judíos con las banderas de la esvástica, ¿no? No, no es lo mismo, porque quizá lo que estás omitiendo ahí es el fenómeno que se da de resignificación hacia el interior de las minorías. Sí. Es decir, el Che Guevara como símbolo trasciende en sí mismo al Che Guevara. Así es como se construye la lógica política populista, en donde, por ejemplo, paz, pan y tierra en México implica muchas otras cosas. O sea, la lógica de construcción populista lo que implica es resignificar los símbolos y las luchas. Se vacía de su propio contenido. O sea, digamos que un judío podría hacer una resignificación con la imagen de Hitler. Eso no pasa. Justamente, ¿por qué? Porque conocen la historia, por eso mismo.